¡Amelia! Elizabeth. Líneas para Amelia al dejar la academia de la señorita Pinkerton. Adiós. Adiós. Para siempre a los dulces años de la infancia. No intentemos detenerte. Nuestras lágrimas. Tus alas han crecido. Buscan otro nido. ¡No puedo! ¡Amelia! ¡Amelia! Compadezco a la pobre Amelia. Ya nunca oirá el final de ese tierno poema. Bueno, ya hay demasiados poemas malos en el mundo. ¿No tienes ni una sola lágrima para los años que has pasado aquí? Nadie espera lágrimas de las que fuimos recogidas por caridad. Oh, no, lágrimas no. Humildad. Agradecimiento por una educación no muy útil, pero qué gentil. Y cortesía por la comida sobrante de otra mesa y los vestidos que las otras jóvenes ya no querían ponerse. Oh, Lara, ni una lágrima. A menudo debemos aprender que el lujo de las emociones es para nuestros superiores. ¡La señorita Pinkerton! ¡Cuidado! Señorita Sedley, ahora que nos deja para volver definitivamente al culto y refinado seno de su familia, me enorgullece decir que se va rica en las virtudes y logros que hacen de usted un ejemplo de una auténtica dama inglesa. En música, danza y comportamiento ha hecho realidad todas nuestras esperanzas. Y en los principios de religión y moralidad ha demostrado ser digna de una institución tan importante como esta. Reciba, por tanto, querida niña, este volumen elegantemente encuadernado del ilustre diccionario del doctor Johnson, como muestra de mi profundo afecto. Un diccionario. Descansará siempre bajo mi almohada. Señorita Sharp, ha llegado el momento de... Oui, mademoiselle. Je vais vous faire mes adieux. Tenga la bondad de responder en nuestro idioma. Oh, querida señorita Pinkerton, había olvidado que no entiende usted francés. Por un momento creí estar hablando con mi difunta madre, cuya lengua era el francés. Pero es normal que yo o cualquiera de nosotras la consideremos una madre. Señorita Sharp, lo que quería decir es que... está a punto de adentrarse sola en el mundo, sin ayuda... para vivir del fruto de su trabajo. Espero que se vaya con un sentimiento de gratitud por el regalo que ha recibido de esta institución. Oh, ¿qué otro sentimiento sería posible? No el del odio, por supuesto, ni el de desear abandonar este lugar, ni el de pensar que me aceptó porque le era útil. No ha sido un placer enseñar música y francés a las otras jóvenes, sabiendo cuánto dinero le estaba ahorrando. Oh, lo fue, lo fue. Oh, adiós, entonces. Oh, este diccionario... para usted. Señorita Pinkerton, el señor Sedley. Oh, pase, caballero. ¡Joseph! Oh. ¡Oh! Queridísimo hermano. Hola, querida Amelia. Debe ser tú, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienes? No digas nada, dejémoslo así. No digas nada. Bienvenido a nuestra casa. A sus servicios, señora. Sus pertenencias están preparadas. Estupendo. Meredith, trae el baúl de mi hermana. Y ahora le daré un beso a nuestras amigas y nos marcharemos. Amy. Adiós, querida amiga. Oh, Becky, ahora tenemos que separarnos. Desgraciadamente. ¿O dónde irás? ¿Qué será de ti? ¿Importa eso? A ti te cuidarán estupendamente. Oh, Becky, permíteme, mi hermano Joseph. A su servicio, señorita. ¿Quién viene a recogerte, querida? La diligencia. ¿Transporte público? Tendré que valerme, no tengo ningún galante hermano que me recoja. Pero mis cuatro caballos la reclaman. Están esperando fuera. Los preparativos de viaje de la señorita han sido ya concretados. ¿Cuál es su destino?
No tengo destino hasta que encuentre un hogar, un cuarto, un garaje y una almohada en la que apoyar la cabeza. Amelia, ¿es cierto eso? ¿Ni una almohada? No, no es cierto. Ya no lo es. Becky, vendrás a casa conmigo hasta que encuentres un empleo adecuado para ti. No, no quiero ser una carga. Oh, eres un ángel. ¡Estupendo! ¿Qué le parece? Mi criado se encargará de su equipaje. Considero mi deber advertirla. No puedo abandonarla. No tiene a nadie. Oh, nadie. Adiós, señorita Pinkerton. Adiós. Adiós, adiós, mis queridas amigas. Adiós. Adiós. Señorita Pinkerton, no sé cómo darle las gracias, así que tenga este ilustre libro. ¡Vuelvan a sus habitaciones! Martes. 4 semanas en casa de los Sedley. Joseph me ha llamado querida de su alma 12 de veces. ¿Tiene que pedirme en matrimonio? Jueves. No lo hizo ese gordo tonto. Para ti, Becky. También prensaré esta. He guardado todas tus flores. Becky, no sé qué decirte. Por Júpiter, osaré llamarte mi... ¿Tú qué, Joseph? ¿Mi pajarito? ¿O algo semejante? Me pregunto si George le estará llamando a Amelia algo semejante. Cuánto admiro a los hombres que no dudan en expresar sus emociones. Le ofrezco mi corazón, mi verdadero afecto. Le ofrezco amor a Amelia y toda una vida de devoción. Nos ha huido a ambos. La elección es suya, señora. ¿Por qué me lo ponen tan difícil? Los dos niños con los que me crié. ¿Cómo puedo elegir entre ustedes? Puedo decirle que no a usted, William, a quien siempre he respetado. O a usted, George, a quien siempre he... Amado, Amelia. Amado. Admirado. Ay, que sea él su elegido, entonces. Elija a George. Oh, yo siempre la amaré de todos modos, solo que la consideraré una hermana que está casada con mi mejor, mi más viejo amigo. William, William, ningún hombre ha tenido nunca un amigo tan fiel. Ese bribón le ha besado la mano a mi hermana. Le obligaré a casarse con ella. Demasiado tarde. Ya se lo ha pedido él mismo. ¿Qué? No me había dado cuenta. ¿Has visto qué hermoso? Serás un padrino muy guapo. Solo que yo no estaré allí para verte. Para entonces ya me habré ido. No, si Joseph Sedley puede impedirlo. ¿Cómo puedes retenerme aquí? Ofreciéndote la continua hospitalidad del hogar de mi padre. Eres muy noble. Si me retienes aquí mucho más tiempo, no querré irme nunca. Soñaré que puedo quedarme para siempre, verte cerca de mí, recibir tus rosas. Un sueño vano, ¿no es así? Yo... Un sueño tonto, irrealizable. Pero debo enfrentarme al mundo. Buscar un empleo. Becky, Becky, no, yo... ¿Qué pasa, Joseph? ¿Te importo? Si me importas... Oh, cuando pienso que no tienes hogar, me siento abatido, abatido. Yo... Oh, Becky... Becky, Becky, tengo que darte una noticia maravillosa. George me ha pedido... George ha pedido tu mano y tú has aceptado. Mi pequeña novia ruborosa. ¿Eres feliz? No sabes cuánto. ¿Tú no estás enamorada? Oh, tal vez lo esté. Puede que yo también haya entregado mi corazón. ¿Y nunca me has hablado de él? Queríamos sorprenderte, Joseph. Es tan apocado, tan tímido. ¿Nuestro Joseph? Oh, Becky, pobre, pobrecita. ¿Pobre? ¿Es acaso Joseph tan mal partido? Oh, entonces debo ser yo. Papá no lo aprobaría nunca. Le conozco y... Lo comprendo.
He puesto los ojos muy arriba, no tengo un buen pedigrí. Oh, basta, Becky. Papá tiene ambiciones para Joseph. Piensa enviarlo a la India al servicio del gobierno. Un sabio padre, pero no llores, preciosa. Me casaré algún día con un digno comerciante, un tapicero, un verdulero, alguien humilde y acorde con mi posición. Preséntale mis cumplidos a tu padre y dile que me voy hoy mismo. Y buena suerte, Joseph, en el servicio civil. El gobierno necesita hombres con valor, decisión, hombros valientes. Sir Pitt Crowley espera la llegada de la señorita Sharp a Queen's Crowley el próximo martes para asumir sus deberes como institutriz. Precipitadas. Queremos que se quede. ¿Son esos mis pupilos? ¡Ajá! ¡Hijos de Satanás! Eso es lo que son. Bien, señorita, sea como sea, está usted en Queen's Crowley. La comida es mala, la vida dura y la paga paupérrima. Me temo que solicité el puesto por correspondencia. A Pitt Crowley. Y no le explico nada de esto en su carta, ¿verdad? Por supuesto que no. Es mejor que el mismísimo diablo para negociar un trato. ¡Basta! ¡Callaos! ¿Por qué demonios hacéis tanto ruido? ¡Callaos de una vez! ¡Ya está bien! ¡Callaos! ¡Los juegos acabarán con vosotros! ¡Basta! ¡Callaos de una vez! ¿Me habéis oído? Vuestra institutriz. Venga a conocernos. Bien, trate de convertirlos en damas y caballeros. Y este es su hermano. Y no es mucho mejor que ellos, a pesar de su aspecto. Le doy la bienvenida bajo nuestro techo y le deseo que aquí encuentre paz y felicidad. ¡Paz y felicidad, ha dicho! Señor, creo que no estoy preparada para el puesto que su padre tan amablemente me ha ofrecido. Por favor, comuníqueselo al baronet. ¿Qué se lo comunique al baronet? ¿No tiene el baronet oídos para oírlo? Dios la bendiga, yo soy Sir Pitt Crowley y estos son mis hijos. ¡Callaos! Ese es otro hijo. Un bribón tan indigno como otro cualquiera que haya llevado el uniforme del rey. Así que no se quedará, ¿eh? Qué pena. Es la institutriz más guapa que he visto en toda mi vida. Sir Pitt, como le decía, aunque no tengo experiencia suficiente para un puesto como este, me gustaría aceptarlo. Estos queridos niños se han ganado mi corazón. ¡Ay! Ya le pesará, pero me alegro. Me llamo Becky, guapos. ¿Queréis que os lea un bonito cuento? ¡No! Y aquí le traigo La lavandera ciega de Worthing, un texto moral e instructivo. Es muy amable, pero todavía no he terminado El legado del convento, el que me trajo la semana pasada. Lea a los dos, entonces, lea a los dos. Las obras de ambos autores son sedantes para el alma. ¿Qué le has dicho sobre el alma? Quiero oírlo yo también. Ya sabes cómo me afectan tus sermones. Estás demasiado hundido en el cieno de la iniquidad para mis sermones, hermano. Espero verla más tarde, señorita. Rebeca, ahora debo trabajar en mi discurso para la Asociación Moralista. Oh, la Asociación Moralista. ¿Cómo diablos le soporta? ¿Y qué puedo hacer? Tengo que ganarme el pan nuestro de cada día.
¿Por qué el pan, si esa dulce boca fue hecha para reír, para besar? ¿Y usted está dispuesto a hacerlo segundo? No, los besos no alimentan tanto como el pan. Al contrario, todos los besos cuentan, Becky. No. Mañana regresaré a Londres, de servicio con mi regimiento. Londres es tan grande. Hay tantos labios dispuestos a complacer a un soldado. No como los suyos. Becky, ¿quién le cogerá estas hermosas manos cuando yo no esté? Estarán muy ocupadas, lavando a Bartlett, peinando a Rose y remendándole la camisa a Sir Pitt. Oh, no deberías hacer todo eso. Becky, si te pidiese que vinieses a Londres para buscar un trabajo... Ya lo he intentado, no. Queen's Crawley es mi refugio. Oh, pero tiene que haber algo. Venga, Becky, espere. Tengo una tía en Londres. Joven y guapa, claro. No, vieja y solterona, pero rica. Puedo persuadirla de que necesita una dama de compañía. Y yo necesito un protector. ¿Becky? ¿Becky Sharp? Es que no me oye. ¿Dónde está esa joven? ¡Sharp! 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 Señorita Crowley... ¿Está llamando a la señorita Sharp por casualidad? ¡No! Estoy clamando al cielo para que me ayude a mantener la calma. ¿Dónde están mis caramelos? ¡Sí, mi gelatina! Esa joven me va a asesinar con su falta de atención. ¿Dónde demonios está esa condenada joven? Señorita Crowley, si me permite darle mi opinión, la señorita Sharp ha salido de la casa probablemente por algún oscuro motivo amoroso. ¿Un oscuro motivo amoroso, eh? No me extrañaría nada. Oh, hace semanas que la vigilo. Una sonrisa para el carnicero y una sonrisa para el panadero. Esa joven no tiene principios con los que bendecirla. Es lo que me gusta de ella. Sí. ¿Qué hacen aquí esas malas hierbas? Ya sabes que la vegetación me da náuseas. Se las ha traído su sobrino, el capitán Crowley. Tienen un bonito color. Tíralas. Y he hecho también a mi sobrino. ¿Qué demonios viene a hacer a mi casa todos los días? No es difícil suponerlo, señora. La señorita Sharp sabe pestañear y guiñar el ojo. Brett, ¿acaso estás sugiriendo que mi sobrino se ha fijado siquiera en esa joven? ¿Cómo te atreves? Dile que pase. Y tráeme a la señorita Sharp. Vete a su cuarto, tela. No vuelvas aquí sin ella. Sí, señora. Oh, mi cabeza. Necesito mis sales. La señorita Crowley le está esperando, señor. Querida tía Julia. Rowdon, dime, ¿a qué se debe el placer de recibir esta visita? Al afecto de tu devoto sobrino. ¿Y mi devoto sobrino se afeita y acicala como un pavo real solamente para visitar a su tía soltera? ¿Eh? ¿O lo hace con la esperanza de encontrar a Becky Sharp en casa? ¡Contéstame! ¡Becky! ¿Eh? Escúchame bien, no quiero que la mires siquiera. No lo olvides. Esa joven puede traerte muchos problemas. Sí, pero tía Julia, te aseguro... No me asegures nada, te lo aseguro yo a ti. He sido indulgente, he sido generosa, he pagado tus deudas de juego y he reído tus extravagancias. Pero no permitiré que te atrape una mujercita pequeñaja y calculadora. La mujer con la que te cases debe ser una dama y una dama de calidad. ¡Señora! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo te atreves a entrar en la sala de ese modo? Oh, ya me lo suponía. No está en su cuarto ni está en la casa. No hay nada de ropa en su armario y hay un baúl ya preparado. ¿Un baúl? ¿Preparado? Bueno, ¿dónde está? Tráelo aquí. Inmediatamente. Venga, venga, venga. ¿Esperas que vaya a cogerlo yo misma? ¡Corre, corre! ¿Quién es ahora? Es que no puedo tener paz nunca. Rowdon, deja ahí ese brandy. El alcohol es solo para personas enfermas. Dámelo. El señor Pitt Crowley, señora. ¡Ese hipócrita puritano! ¡No te atrevas a dejarle pasar! Bien, señor. ¿No es Londres bastante difícil ya sin su presencia? Se presenta sin avisar, apestando horriblemente a campo. Señora, me ha enviado mi buen padre para pedirle... ¿Ese viejo degenerado qué demonios quiere? Mi querido padre desea saber si sigue necesitando los servicios de la señorita Rebecca. Por supuesto que no, pero él tampoco. Sir Pitt se siente solo, señora, muy solo. Si se siente solo, que se vaya con Napoleón a Elba, así podrán sentirse solos juntos. Muy bueno. El baúl, señora. Ponedlo aquí. Ábrelo. Sí, señora. Y ahora veremos lo que contiene. ¡Ángeles del cielo! ¿Qué demonios es eso?
Desde luego no es algo que deba ver una mujer respetable. ¡Dios! Y mire esto. ¡Pantomima! ¡Uy, una horrible e inmoral peluca! ¿No puede dejar sus cosas en paz? Lo hace por orden mía. Y mirad esto. Cosméticos. Oh. Pecaminoso, pecaminoso. Oh. Y aquí tenemos a Becky Sharp. Esperad. Esta es su letra. Retrato de mi madre. ¿La madre de Becky Sharp? ¿Una bailarina? Arriesgándome a contradecirla, su madre era una aristócrata. Una dama francesa llamada Mamaron. Te equivocas. Sé por boca de la señorita que su madre se apellidaba Denier. Aquí dice, un retrato de mi madre por mi padre. ¿Su padre era pintor? ¡Qué horror! La propia Becky me dijo que su padre era distinguido y rico. No me importa lo que ponga en ese estúpido trasto, no creo ni una sola palabra. Créalo, capitán. Crea cualquier cosa, todo. Pero estas reliquias son mías, sagradas para mí. Y ninguna otra mano que no sea la mía debería tocarlas. ¿Cómo recuerdo esa dulce sonrisa? Su retrato pintado durante el exilio. Esta era su cara siempre que se inclinaba sobre mi cama a cantar para dormirme. Sí, mi madre era bailarina. Bailaba y enseñaba a otros a bailar. Pero era una aristócrata, no se confundan en eso. Por sus venas corría la mejor sangre de Francia. Y por eso fue exiliada por los revolucionarios. Quemaron su chateau, le confiscaron sus bienes, le quitaron su fortuna. Sí, bailó. Bailó para alimentar a su bebé, a su única hija. Para vestirme, para protegerme. ¿Quieren saber por qué guardo tan celosamente estas cosas que me recuerdan a mi santa madre? Es todo lo que me queda. Pero señorita Rebeca, no llore. La pena mengua cuando el corazón es puro. ¡Pídele perdón a la señorita Sharp! ¡Vamos! ¡Señorita Sharp! ¡Mi querida señorita! ¡Pobrecilla! ¡Qué injustos hemos sido con ella! Ya no sé qué decir. Un poco de brandy, por favor. Y llámate enseguida, doctor Kraken. Sé que me voy a morir. Todos tenemos que partir cuando llega la hora. ¡Adelante! Becky, querida, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Creíste que me importaría quién era tu madre o cómo fuiste criada? ¿Por qué tuviste que ocultarme cosas? Si hubieses vivido como yo, te lo habrías ocultado incluso a ti mismo. Dime, ¿lamentas lo de ayer? ¿Lamentarlo? Ah, querida Becky, ya eres mi esposa, mi tierna y dulce esposa. ¿Tu esposa? Llevamos casados menos de 24 horas y ya dudas de mi palabra. No, querida, solo quiero saber. ¿Saber? ¿Aún más? ¿Todavía más? ¿Continuamente? ¿Quieres que te hable de mi padre? ¿Cómo bebía? ¿Cómo la bebida le mató su talento, sus esperanzas, su esposa? Cuando le pegaba y yo le rogaba, papá, papá, no le pegues, pégame a mí. ¿Y qué crees que hacía? Yo te lo diré, me pegaba. Oh, mi dulce Becky, mi pobre amor. No me compadezcas, por favor. Tal vez me lo esté inventando todo. No me importa, te sigo amando. Oh, eso es lo que quería oír. Ámame, Rodan. Ámame, ha habido tan poco amor en mi vida. Siempre me han tratado tan mal. Llévame de aquí. No puedo hacerlo. Mi tía me desheredaría. ¿Y qué significamos más que el dinero el uno para el otro? Amor mío, coge un coche y ven a buscarme cuando anochezca. Oh, ¿por qué te he aceptado, tontito mío? ¿Qué tienes? Ni un centavo, ni planes, ni ambición. Oh, pero nos las arreglaremos, claro que lo haremos. La vida me debe muchas cosas y pienso conseguirlas. Lo único que hace falta es un poco de ingenio. Oh, no pongas esa cara. No espero que tú pongas el ingenio. Ese es mi dote, cariño. Teniente Osborne, qué tonto es. No quiero que diga esas cosas en mi casa. El matrimonio es demasiado sagrado para bromear sobre él. Amelia, ¿has oído lo que ha dicho tu marido? No, querida. Que Rodan está prolongando nuestra luna de miel para alejar a otros hombres de mí. George es muy ingenioso. Sí, ambos lo sois, querida.
¿Cree que me ha quedado bien su tesoro, teniente Osborne? ¡Qué manos! ¡Qué delicadas! ¿Es esa la única alabanza que merezco? ¡Oh, Amelia! Tu marido me está desconcertando. Simplemente no responde. No seas demasiado crítica. Oh. Tu belleza es demasiado profusa para reproducirla. Becky, ¡qué talento tienes! Es precioso. Gracias. George, ¿qué demonios te retiene aquí? Vuelve a la partida. George, no apuestes tanto. Has perdido mucho últimamente. Déjale jugar. El juego es un vicio ameno para los jóvenes. No podemos. Ya tenemos deudas. ¿Deudas? Mira a tu alrededor. Esta es la causa de las deudas. Yo llevo puesta una deuda. Tú estás de pie sobre una deuda. Le debemos dinero a todos los comerciantes de Londres. No deberíamos, pero debemos. Le tocaré la mano. Le traerá suerte. Venga, caballero. Os he dicho 8 y cumplo mi palabra. Está muy seguro. Échale, me toca a mí. Rodon, ¿y tu mujer? Prometió ponerse detrás de mi silla para traerme suerte. Eso me lo prometió a mí. Seguramente así es como consiguió atrapar a Rodon. La victoria no tiene favoritos, caballeros. George, ¿quieres tirar tú a continuación? ¿Cuántos años hace que no te oía tocar? Tocabas el clavicordio. ¿Cuánto te envidiaba por eso? Claro que te envidiaba por muchas cosas. Por todo lo que tú tenías. Y yo no. Becky, ¿tú me envidiabas? No me prestabas ninguna atención. Estabas muy ocupada con Joseph. ¿Con el gordo de tu hermano? Oh, qué miedo teníais de que nos casáramos. Fue por lo que enviasteis al pobre George a la India, ¿verdad? Becky, ya conoces a papá. No importa, guapa. Todo eso está olvidado. Es el pasado. Oh, Becky, eres la mujer más generosa e indulgente. ¿Cómo era de eso? Bonaparte, esa noticia debe ser falsa. ¿Pero cómo se ha podido escapar? Maldito francés. Esa información, ¿sabéis lo que significa? Ahora tendremos que volver a filas. Vaya, hombre. Increíble, no puedo creerlo. ¿Cómo ha sido posible? Becky, Amelia, el capitán nos lo ha contado. Napoleón se ha escapado de Elba. ¿Napoleón? ¿Napoleón? ¿Guerra? Guerra, sí. Nuestro regimiento será enviado a Bélgica. Es terrible. Es increíble. Es nueva, ¿verdad? Hay que irse preparando. Vaya, tendremos que dejar las falderías. ¡Qué suerte! Un golpe de suerte increíble. ¿Te has vuelto loca? Sí, estoy loca de alegría. Guerra a Bélgica, empezar de nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Deudas, facturas que pagar, cuentas. ¿Por qué mejorará nuestra suerte? Porque la obligaremos. Mira, ¿no son bonitas? Los encontré en una pequeña tienda de curiosidades. 7. 7 otra vez. Becky. No imagines que llegaré a usarlos. Qué tonto eres, tienes cara de susto. Son para divertirme, no sabía que estaban trucados. No temas, ese no es el modo de atraer a la suerte. No es tu modo. Por supuesto. No, amor mío, no. Recuerda lo que tenemos por delante. Bruselas. Allí estará todo el mundo. Los oficiales con sus esposas, la gente más rica, la alta sociedad. Una nueva vida, Rodon. Oh, deberíamos estarle muy agradecidos a Napoleón. Cariño. Con sus deberes nocturnos. General, no quiero que me pese haberle invitado. Le enviaré a casa. Que aún no lo eche la duquesa de Richmond es el principio de una carrera social. Es un hombre imposible. Pero me gusta este ambiente tan espectacular, tan brillante. Siempre existe el riesgo de un ataque por sorpresa. Ese riesgo no existe. No habrá lucha hasta que los prusianos se unan. Señor Crowley, señor Crowley. ¡Caballero! ¡Caballero!
vaya a parar, por favor. No, señora Crowley, un vals, un solo vals. No, no me lo pida, un vals no. ¿Puedo presionarla, señora Crowley? Ese es el miedo que tengo. Es un baile poco modesto, ¿no le parece? Todo apretujón y balanceo. Es el baile de Los Ángeles. De Los Ángeles caídos. Mamá, ha abofeteado a papá. La señorita Crowley le ha abofeteado. No mires, eres demasiado joven para ver esas vulgaridades. Oh, cuántos recuerdos me ha traído esa bofetada. ¿Creería usted que la señora Crowley hace que uno la admire cuando lo abofetea? Qué mujer tan poco elegante. ¿Quién habrá inducido a la duquesa de Richmond a invitar a una ex institutriz? No, no, para eso. Déjenme salir, caballeros. Me estoy debilitando. Me resulta imposible elegir entre ustedes. Entonces elíjame a mí, Becky. ¿Becky? ¿No me conoce? ¿He cambiado tanto durante estos años? Es usted, no puede ser Joseph Sedley. Oh, el nombre me resulta conocido, señora. Oh, Becky, me alegro de verla. No ha cambiado nada. Oh. La reconocería entre un regimiento. Sigo siendo la misma que no era bastante buena para usted. Oh, no diga eso. Sabe que me habría casado con usted de no haber sido por los elefantes. Papá me envió a la India a cazar los malditos paquidermos. Lo sé, su hermana Amelia me lo contó todo. Pero cuénteme, ¿qué hizo usted en la India, Joseph? ¿Su hijo? Becky, me oscurece el carácter. No, recaudaba impuestos y mariposas para el príncipe. Le dio un montón de mariposas. Preferiría oír lo de los impuestos. Venga, cuénteselo a Rodo. ¿A Rodo? 3 8s que valen 6 y uno más 7. Lo siento, amigo, he vuelto a ganar. Como siempre. ¿No será algo más que suerte? No hay más que suerte, George. Entonces te debo 30 libras. Rowdon, George, os traigo un viejo y querido amigo. Hola. ¿Cómo estás, Rowdon? Yo ya he visto a Joseph y estoy bien. Me has tenido abandonada toda la noche. Llévame a bailar. Joseph jugará en tu lugar. Rowdon, ¿y si le dejas ganar al billar? ¿Al billar? Hace 3 años que no juego. Joseph. Aunque en la India tenemos un juego similar. Solo que jugamos con una sola bola y un mazo. Y a caballo. Vamos. Estoy deseando bailar. No quiero hablar contigo. Ahora. Dame una respuesta. No se me da muy bien dar respuestas. Nunca escucho las preguntas. Esta la escucharás. ¿Por qué no contestaste a mi carta? Porque solo los tontos dicen esas cosas por escrito. Rowdon sabe leer. ¿Y si hubiese visto tu carta? ¿O si alguien hubiera susurrado algo en los hermosos oídos de Amelia? Es demasiado tarde para pensar en Amelia. Tú y yo nos fugaremos. ¿Ah, sí? Amo a Rowdon, recuérdalo siempre. Lo recuerdo diariamente. Cuando me gana 10 libras, 50 libras, me digo con eso le comprará encajes y sedas a Becky. Champán, sirvientes. Me ha salido cara, pero perdí gustosamente. Ahora no tengo más. Estoy endeudado. ¿Por qué no pides dinero? No es un mal método. Ya no me queda quien pedírselo. Pero eso no importa, ¿verdad? El dinero no te importa en absoluto. Tu conversación es encantadora. ¿Por qué privas a Amelia de oírla? Becky, escúchame. No, no quiero entrar ahí. No soporto verlos juntos. Becky del brazo de George. Está siempre bailando con ella o perdiendo los naipes con su marido. No puedo hacer nada, estoy indefensa. ¿Invitaré a Becky a bailar? Y después del baile, volveré a engatusarlo una y otra vez. Si lograse que George lo entendiese. Y hay algo más que no me gustó de tu carta. Tenía muchas faltas de ortografía. Oh, olvídate de mi ortografía, no juegues conmigo. Dime, ¿hay otro hombre? No. ¿Quién es ese hombre? Será solo algo íntimo y privado. Unas canciones, un baile. ¡Oh, mi queridísimo Lord Steyne! Querido Lord Steyne, le he estado buscando. Pensé que se había perdido. Su señoría debería culpar al embajador polaco. Ah, ¿secretos diplomáticos? No, el embajador tiene una mujer muy hermosa. Me ha llevado a apoyar totalmente la causa polaca. Al menos la mejor parte de la causa polaca. Dime, ¿cómo se llama? Quiero saberlo. Qué pérfidos instintos tienes, Becky. El marqués de Steyne. Steyne y sus millones. Una presa mayor, ¿verdad? Hábleme de Napoleón. Me interesa muchísimo. ¿Existe algún peligro aquí en Bruselas? No, señora. Que yo sepa, Napoleón está a muchas leguas de aquí. ¿Es cierto que el rey de Prusia está decidido a liderar su propio ejército? ¿Freddy? ¿Liderar un ejército? Me gustaría decirle al oído lo que me dijo sobre eso el zar Alexander. Oh, ¿se relaciona con todas las coronas de Europa? No, solo con las que todavía siguen sobre sus reales hombros. ¿Sabe, Lady Vercres? Las cabezas reales suelen separarse de sus cuerpos, sobre todo en Francia. Es increíble que hoy hayan venido tantas personas. Lady Blanche, lamento mucho lo de la desgracia de su madre. Espero que la operación haya salido bien. ¿Qué dice? Que
pensar que se estaba quedando ciega y ahora ni siquiera reconoce a su familia. Lleva usted ojos de cristal, ¿verdad? Perfectos, perfectos. Espero que sigan atrayendo a los hombres. ¿Quién es esa extraordinaria mujer? La estrella más brillante de nuestro firmamento social. Preséntemela. Puedo pasar muchas noches estudiando astronomía. Señora Crowley, permítame. El marqués de Stein quiere tener el honor de conocerla. Milord. ¿Me concede el honor de un baile, señora Crowley? ¡Qué delicia bailar el vals! ¿Le agrada? Oh, podría morir por el vals. Hay quien lo considera un baile inmoral, pero yo siempre lo he considerado el baile de los ángeles. George, Amelia está sola en la terraza. Ve a verla, invítala a bailar. Necesito beber, no bailar. Los juegos son un valor en alza. Yo juego a derrotar a Napoleón. ¿A qué juega usted? Yo, a la paciencia. Estamos por encima de la fortuna de las naciones. Pero no del vals. Del vals y del champán. Burbujas, espuma. La cabeza vuela, el corazón late. Su copa está vacía y se despierta con dolor de cabeza. El dolor de cabeza se cura. El de corazón también. Bebiendo más vino. Una nueva botella. Una nueva mano para servir. Oh, milord, me emborracho tan fácilmente. Estamos ambos esperando una luz en el cielo, señora. Sí, estaba mirando al cielo. No quiero bailar. Dios nos ayude si bailamos demasiado pronto. Si celebramos antes de tiempo. Señoría. ¿Quién es ese hombre? El duque de Wellington. Oh. ¿Qué es aquello en la distancia? ¿Aquello? Una aldea. Una pequeña aldea. Waterloo o algo parecido. Y después se fueron hacia... Y fue en aquel momento. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¿Cañones? ¿Truenos? ¿Artillería? No, debe de ser una tormenta. Venga, sigamos jugando de una vez. Yo creo que ha sido un cañón. Sí, señor. General, creo que... Señoría, ¿pueden alcanzarnos? A veces desearía que pudiesen. Vamos. Oh, no es nada, solo ha sido el viento. Han sido unos truenos. Oh. ¡Qué susto me he llevado! Ha sido una falsa alarma. ¡Bailemos! ¡Música, maestro! Thank you.
Becky, ven conmigo, yo te llevaré a casa. Aún podemos irnos. Llaman a las tropas, ¿ha oído, teniente? Llaman no a las significa tropas. Nada para mí, vendrás conmigo. O desertaré. Becky, iremos a algún sitio. A Canadá, a Sydney, pero date prisa. Todavía hay tiempo. ¿Por qué no llevas a tu esposa? De vez en cuando debes recordar que estás casado. ¡George! Oh, querida, estaba tan preocupada por ti. ¿Tú preocupada por alguien más que por ti? No me quitarás a George. No me lo quitarás nunca. Oh, estás muy excitada, asustada. No quiero a tu George. Querido George, por favor, cuida bien a mi pobre Amelia. Au revoir, amigos. Os estaré observando desde el balcón. Querida. Amor mío. Oh, Rodon. ¿De dónde vienes? Órdenes de Wellington. Solo he venido un momento, cariño. Tengo tantas cosas que decirte. He sido feliz contigo. He jugado y he bebido, pero siempre, siempre te he amado. Nos hemos amado. Y aún nos amamos. Toma este dinero, no lo necesito. Vende mi reloj, mi plata, todo. Oh, cariño, te dejo tantas deudas. No, querido. Y vende mis dos caballos. No pienses en el dinero, estaré bien. Rezaré por ti, Rodon. Quiero que vuelvas. Te amo. Te amo como nunca he amado a nadie. Tengo que irme, pero recuerda, no lo olvides. Te adoro, Becky. Te quiero más que a mi vida. Rodon. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mí? ¿Qué voy a hacer, eh? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Contesta, pequeño diablo, contesta! No, bueno, Saib. Todos en ejército. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tengo que irme a pie a Bruselas? ¿Por qué me fui de la India? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¡Becky! No queda un solo caballo en la ciudad. ¿Este es el fin de nuestros días? Yo puedo venderte un caballo. ¡Becky! Puedo venderte dos caballos. 1000 por cada uno. ¿Eso es un robo? 2000 por la pareja. No. 500. ¿Prefieres ir a pie? No llegarás a ningún sitio. 750 por un caballo. Con tus proporciones necesitas dos caballos. 2000 por la pareja. ¿2000 libras me dejas? En la ruina. Con eso podía haber comprado una manada de elefantes. Pero, Becky, ¿dónde están esos caballos? En el establo principal. Te reconocerán, Joseph. Los oigo, los hombres se marchan. Dentro de una hora estarán muriendo. Muriendo por su país. Bueno, yo me muero por desayunar. Del teniente George Osborne Jr., muerto mientras luchaba por su rey y su país el 18 de junio de 1815, en la gloriosa victoria de Waterloo. Southall, ¿sería tan amable? Lord Liverpool, por favor, sea condescendiente. Señora Siden, siéntese, por favor. Señoría, señora Sheridan. Querido hermano, por favor. Hemos sorteado el privilegio de sentarnos a su derecha. El perdedor ha retado al vencedor con pistolas. Lord Halansey al lado de Lady Southall y usted al lado de la famosa señora Siden. ¿Qué dirían en Mayfair si usted se sentase a mi lado? Aplaudirían.
No se puede aplaudir mientras se murmura en secreto. Lord Steyn. Genial. Con tantos hombres famosos a la mesa, me parece estar sentado en la Cámara de los Lores. O enterrado en la abadía de Westminster. Sí, es muy divertido. ¿Por qué hemos venido, Pete? Este es un ambiente malvado e inmoral. ¿Cómo mira aquel lord a aquella mujer? Aquella mujer es ahora tu cuñada, Jane. Recuérdalo. Y recuerda también que es muy pía. Antes de casarme contigo, solíamos leer sermones juntos. Todo es muy hermoso en su nuevo hogar, querida. ¿Esos retratos son de su familia? Antepasados, Lady Southall. Oh, suyos o del Capitán Rodo. Míos, el duque y la duquesa de Coveney. Lavinia y Alistair. Los compré la semana pasada a 5 libras cada uno. Bravo, te han aceptado totalmente. Y podían hacerte daño. Becky, has llegado. ¿A dónde, milord? No al palacio de St. James. Todavía no. Paciencia, Becky. Paciencia. Se presenta la señorita Elizabeth Forsyth Cooper. La señorita Georgia Hamilton. Atento a la señora Crowley. Me ha apostado 100 libras a que el príncipe detendrá la presentación para hablarle. Es inconcebible. Se estremecerían hasta los cimientos de la corte. Todo es posible con esa mujer. Se presenta la señora de Rowdon Crowley. ¿Lo ha conseguido? Claro que sí, Alteza. Y me ha garantizado que adelgazará 5 kilos en una semana. Se presenta Lady Sybil Grey. Voilà, madame. Oh, c'est très joli. C'est très joli. C'est parfait pour vous, madame. Muy elegante, Becky, mucho. Me lo quedo, me lo quedo. Vous devez payer maintenant, madame. ¿Se ha vuelto loca? Un comerciante exige cobrar al contado en esta casa. ¡Qué insulto! ¿La echo a patadas por las escaleras? Sé tan galante como siempre. Paga la factura, Joseph. Voilà, monsieur. ¿25 libras? Oui, monsieur. No pago eso ni por mis pantalones de los domingos. Merci, monsieur. Mira, Becky, cada vez que vengo aquí, me cuesta dinero. O me lo pides prestado o tengo que jugar y dejarte ganar. ¿Y por qué vienes? Para ascender, Becky. ¿Me prometiste o no me prometiste que Lord Steyn me nombraría para un alto cargo? He hablado con él y le parece que serás un cónsul estupendo. ¿En algún lugar lejano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me pregunto cuándo. ¿Las promesas no bastan? ¿Soy cónsul? ¿Me ves con espada y correaje? ¿Represento acaso al león británico? ¡No! ¡Por supuesto que no! Sí, por supuesto que sí. Está todo arreglado. Vas a ser nombrado cónsul de Sierra Leona. ¿Sierra Leona? ¿Sierra Leona? Pero, Becky, allí son todos caníbales. ¿Cómo les caería yo? Oh, creo que les gustarías. Poco a poco. Amor mío. Hola, Rowdon. ¿De dónde vienes? He estado preocupada por ti toda la noche. Oh, lo siento, querida. Me quedé en el club. ¿En el club, eh? Seguro que te encontraste con unas sirenas. Venga, Rowdon, confiesa. Volverás mañana, ¿verdad? No lo dudes, querida. ¿No sería un buen momento para comprarte esa espada y su correaje? Es cierto. Me iré y compraré el equipo poco a poco. A tu servicio, Becky. Adiós, Rowdon. ¡Ay, eco! ¡Sirenas! Carrie y Kat quieren 37 libras por gastos de establos. Y aquí nos reclaman 800 o nos demandan. Bagatelas. ¿Va algo mal, Rowdon? Todo. Pasé una mala noche en el club. Casi me peleé con Cusaid. Tuvieron que separarnos. Un escándalo. ¿Por qué? Me acosaba y me amenazaba por las 400 libras que le debo. Me exigía el pago inmediato. Un momento, no tenemos ni un céntimo. Lo sé, eso es lo peor. Después del alboroto fue evidente para todo el club una deuda de honor. Me ordenaron que pague inmediatamente. Oh, vete de aquí durante unos días y se olvidarán de todo. No, no es como si le debiese dinero a un tendero. Es una deuda de juego, o pago o me expulsan. Y Dobbin es el encargado del cobro. ¿Quién? William Dobbin, en representación del club. Oh,
Ese pequeño cerdo estuvo aquí la semana pasada y ni siquiera mencionó la deuda. Apostamos mientras jugabas al billar. ¿Y a qué jugaste? A los dados y gané yo. ¿No usarías por casualidad? ¿Los dados trucados? No, te prometí no usarlos nunca y una promesa es una promesa. Ni siquiera sé dónde están, creo que los he perdido. ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Es que crees que me he convertido en una mentirosa? No, no. Pero ¿cómo puedo dejar de preocuparme, Becky? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Estamos llegando a algún sitio? ¿Y a quién le importa? Vivimos elegantemente sin tener nada. ¡Mira qué esplendor! No durará. Lo estamos pagando caro con nuestra propia vida. Tiene que durar. Las mujeres que me criticaban el año pasado darían los ojos por estar donde yo estoy ahora porque me envidian. No me pidas que lo deje ahora, no me pidas que lo haga. Oh, cariño, disfrútalo conmigo. No logro apartar esas deudas de la cabeza. Conseguiré el dinero de algún modo. Se lo pediré a... ¿Stein? No lo harás, a él no. No podemos ser tan selectivos. No quiero su dinero. No quiero que todo Londres piense que... ¿No confías en mí realmente, verdad? ¿Es eso lo que crees de mí? No, cariño. Creo solo lo que tú me dices, sin nada que tú niegues. Entonces cree que soy tu Becky y te quiero y lo demás no importa. No te preocupes. Lograrás persuadir a Dobbin para que espere. Señora, soy un oficial hermano de su esposo e intento ayudarle sinceramente. Pero tendrá que pagar pronto. Se trata de una deuda de honor. Pero no tenemos dinero. ¿A dónde me propone que vaya a buscar 400 libras? No puedo sugerirle nada, pero me temo que son 500 y no 400. ¿De verdad? ¿Y las 100 libras se deben a intereses o a un arrebato del señor Cusaid? Intentaré explicárselo con toda amabilidad. Cusaid vino a verme. Es demasiado caballeroso para hablar de esto en el club. Pero dice que jugó a los dados con usted la semana pasada y que perdió 100 libras. ¿Ah, sí? Me cuesta recordarlo. En su casa. Usó un par de dados de plata. Dados trucados. Logró llevárselos después de la partida. Por desgracia, no los había visto nunca. ¿Piensa utilizarlos? Espero que no. Oh, venga, está disfrutando con esto. En realidad siempre me ha considerado el ángel malo de Amelia. Siempre me ha odiado y ahora estoy en sus manos. No está en mis manos. Quiero ayudar a Rodon. Oh, claro. Entonces no es un asunto personal. Entonces, si apelo a su caballerosidad, ¿me prestará usted el dinero? ¿No? ¿No? Tal vez pueda conseguirme una demora. No podré convencer al señor Cusé. Me lo suponía. Por eso he venido preparada a negociar con usted. Tengo algo que vender, algo que seguramente le interesará comprar. Señora, no creo que... Espere, a ver qué es. Está aquí. Por cierto, me entristeció mucho que Amelia volviese a rechazarlo. Señora Crowley. Pobre Amelia, sigue poseída por la idea de que debe ser fiel a George. Fiel al querido fantasma que le fue tan fiel a ella mientras estaba vivo. No deseo hablar de ese tema. ¿No quiere hablar de cómo se hizo con la llave de su pobre y oxidado corazón? ¡Oh, qué noble abnegación! George me escribió una carta. No es una joya literaria, debo decirlo. Pero la idea era que él y yo nos fugáramos. ¿Recuerda el baile de la duquesa de Richmond? Quería huir aquella noche. Esta carta sería muy valiosa para cortejarla. ¿Se imagina el cambio que ocurriría en Amelia? Está a la venta por 500 libras. Señora Crowley, las mujeres como usted... ¿De cuánto tiempo dispongo? Solo hasta mañana. ¡Qué generoso! Recibirá el dinero. Estaba pensando si estando yo en el lugar de Amelia respondería mejor a sus encantos, capitán. Me he paseado por delante del hotel sin atreverme a entrar. Pero ¿cómo podía resistirme sabiendo que estaba usted en la ciudad y que tal vez podría...? Pero, Rebeca, ¿por qué no me ha dicho nada? ¿De qué se trata? ¿Qué ha ocurrido? Dígamelo. No puedo. Su bondad lo empeoraría aún más. Rebeca, por favor, dígame. Tengo derecho a saberlo. Ahora soy el cabeza de familia. ¿Por qué me obliga? Es tan humillante hablar de dinero. Tal vez tenga razón. Sí, sus secretos son privados. Sí, ¿por qué habría de decirle que necesito 500 libras inmediatamente para no suicidarme? No debería, no debe. Aunque me lo dijese, no podría darle más dinero. Oh, lo sé. Siempre ha sido muy generoso. Además, otra persona se ha ofrecido para ayudarme. ¿Otra persona? ¿Quién? Un amigo. Ah,
¿Sabe? Bien pensado. Se las daré, hermana. Hermana. Pero con la condición de que me permita rescatarla de una persona impía e imprudente. Me refiero al marqués de Stein. Prométame que lo hará, Rebeca. Mi conciencia está en contra. Su conciencia está ahora besándome la mano. Es mi amor fraternal, oh Rebeca. ¿Recuerda cómo leíamos sermones juntos? ¿No podríamos leer algunos pronto? No es afortunado el marqués de Stein. No tiene conciencia. Y en cuanto a amor fraternal, no tiene ni un solo gramo. Las palmeras daban sombra, mamá. Los pájaros trinaban. Y dice que tengo que encontrar 500 libras para sacarla de un apuro, ¿eh? La rosa ensalzaba, mamá, mis mejillas rosadas. ¿Por qué canta, querida? Es un método tan prosaico. Canto porque estoy avergonzada. Y canto porque detesto pedir. Lamento que parezca que se lo pongo difícil. El dinero está a su disposición, por supuesto. ¿Y para qué es esta vez? ¿Hermosas galas? ¿Tostadas para su almuerzo? ¿O para salvar mi nombre? ¿Para caridad? Ah, caridad. Exactamente, para ayudar a un pobre hombre sin suerte y a su digna esposa. Tal vez los conozca. Los Crowley. Se han metido en un lío muy feo en su club. Una deuda de juego. Me complace tener la oportunidad de servirle. Si le doy ese dinero, ¿tendrá en cuenta la posibilidad de concederme esta noche la pequeña cena que me viene prometiendo desde hace tanto tiempo? He sido muy paciente, ¿sabe? Lo siento, pero Rawdon y yo tenemos planes esta noche. ¿No irá él al club apresuradamente a pagar esa aciaga deuda? Puede que sí. Tendrá que ir, ¿verdad? Sí. Gracias, querida. Y ahora siga cantando, canta maravillosamente. En mi mundo brilla el sol, mamá, y se despierta y se alboroza. Por eso esta canción, mamá, por eso y por tantas cosas. No ha habido suerte. No. ¿Lo has intentado con todos? Sí, con todos. Ven aquí. Siéntate. Cierra los ojos. ¿No es una sorpresa maravillosa? ¿Maravillosa? ¿Dónde lo has conseguido? ¿Stein? Oh, tonterías. Lord Sanders vino esta tarde. Ya sabes que me debía 500 libras. No lo sabía. ¿Cuándo lo descubriste? Tan pronto como me envió el dinero. ¿No has dicho que había venido él? Ambas cosas. Vino a verme y después envió a Tiffin con el dinero. Cógelo, cariño, y vete ya. No hay tiempo que perder. No, supongo que no. Cariño, ha sido un día difícil para ti. Necesitas divertirte. ¿Quieres quedarte esta noche en el club y jugar al billar? Sí. ¡Rawdon! ¡No llevas el dinero! Qué tonto, iba a dejarme el dinero, ¿verdad? Pero tienes que ir hoy. ¿Hoy, eh? Sería muy grave que no lo llevase hoy. Tienes razón. Oh, Rawdon, es nuestra última deuda. Nunca tendremos otra. Cuando hayamos pagado esto, se acabó. ¿Sucedió así realmente? Pudo haber sucedido. Sin azúcar. Gracias por haberlo recordado. Ah, su corazón vibra. Y mi cabeza está en las nubes. Sus sentidos divagan. La imaginación navega. Por un mar de felicidad. No sé ni lo que hago. Yo se lo diré. Va a comerse una fresa. Vi cómo se estremecía cuando le besé la mano. Me ha herido, milord. ¿Cuestiona mis emociones? Al contrario. Me halaga mucho que una visita del lobo a medianoche sea tan excitante para un corderito con su calma y su autocontrol. Lamento decepcionarle, milord, pero este corderito no está excitado.
Piensa que en todos los lobos hay algo bueno. Pobre pequeño corderito optimista. Has llegado muy pronto. Sí, terminé antes de lo previsto. ¿Qué es eso? Nada, hay alguien cantando en la calle, o discutiendo, o haciendo el amor. ¿Espera que llegue algún intruso? No, a un esposo que vuelve no se le puede llamar intruso. Es una pena que el suyo esté cómodo en otro lugar. Parece muy confiado. Lo estoy. Curiosamente, el señor Crowley fue arrestado por un alguacil cuando entraba en su club. ¿Arrestado? Y tengo motivos para creer, aunque no estaba allí para verlo, que ha sido un desafortunado error. Por la mañana se descubrirá el error. Le ofrecerán sus disculpas y se considerará una anécdota inofensiva. Solo una anécdota. Entonces podemos disfrutar del vino. Y con su ingenio y su encanto, qué fácil será olvidarlo todo, ¿verdad? Todo no, Becky. No debe olvidar sus ambiciones. ¿Ambiciones? He trabajado como una esclava para entrar en su alta sociedad. ¿Y qué he conseguido? El privilegio de cenar con la gente más aburrida de Londres. No se pueden tener antepasados sin ser aburridos. Preferiría ser la esposa de un clérigo. No lo es, Becky. No cocina, ni cose, ni zurce medias. No. Y tampoco manejo la... Por lo tanto, debe disfrutar de la vida tal como es. No debe ser hipócrita. O se perdería el placer de cosas como nuestro pequeño banquete. ¿Este pequeño inocente banquete? Milord, siempre tan generoso. ¡Qué hermosas perlas! He oído algo. ¿Ha oído su pequeño y pérfido corazón? No, no. ¿Cómo lo hizo, Becky? ¿Cómo demonios logró engatusarme? Porque en usted no hay un solo gramo de dulzura ni de bondad. Ese es su secreto. Oh, espere, espere. Debemos brindar por eso. Por el maravilloso retrato que me ha hecho. Por su sagaz entendimiento. Brindo por... Rowdon, Milord y yo hemos... Milord y yo... No fuiste al club. Cuando saliste de casa, no fuiste al club. Vaya. El marido de la señora Crowley vuelve a casa inesperadamente. No va a su club. Así es. Bien, señor, ¿por cuánto piensa chantajearme? No creas nada, soy inocente, Milord, dígaselo. ¿Inocente? Coja su montura y váyase. Ya he pagado 500 libras por su ausencia. ¡No, Rowe, no! Me las pagará. Le pesará hasta el fin de sus días. ¿Por qué pelearse? ¿Por qué luchar por algo que no es suyo y que yo no quiero? Rowdon, escúchame. Si alguna vez hice... Esas perlas, quítatelas. Puedo explicarlo. No tengo nada que ocultar. No ha pasado nada. ¡No me pegues! Déjalas, no las quiero. Solo te quiero a ti, mi amor. Te quiero. No te dejaré marchar. Lucharé por ti. No podía hacer otra cosa. Tenía que ayudar. Tenía que hacer algo por nosotros. No me odies, compréndelo. Oh, Rowdon, soy tuya. Lo demás no importa. Mi amor por ti es lo único verdadero que hay en mi vida. No me quites eso, por favor. No, no puedes dejarme. Soy tu esposa. No eres mi esposa. Solo alguien con quien estuve casado. Pero se ha terminado. ¡Rowdon! 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 Se reirán todos de mí. ¿Cómo se reirán de mí? Club de oficiales. El capitán Rowdon Crowley ha sido expulsado del club. Se subasta una selección de muebles, artículos del hogar, china, etc. A beneficio de los acreedores de la señora de Rowdon Crowley en el Eagle and Child, Bedford Street. Por deseo de personas de alto rango, entretenimientos de baile por las señoritas Nelly y Windy. Canciones elegidas por Madame Rebecca.
encanta, Wendy. Me encanta. Oh, me encanta. Oh, querida Wendy. Oh, no, me arriba, gusta, Wendy, arriba. Me parece increíble. No sabía que existían sitios como este. Cosas de la costa, el estar cerca del cerca mar. Cerca del mar, ¿eh? Sí, estamos viendo sirenas. Al pie de la colina, una delicada flor, era joven y bella de las doncellas, la mejor. Esto es increíble, la señora Crowley, Becky, se había ido del país. Ha vuelto, soy víctima de mi imaginación. ¡No, ya basta! ¡Estoy harto de sus canciones! Vamos, no molestes a tan distinguida dama. Delicada flor. Ese soy yo, soy delicado. Mira qué delicado soy. Sabía que con mucho primor bordaba y cosía la más delicada flor. Delicada, yo siempre fui muy delicada. Bordaba y cosía la más delicada flor. Las doncellas, la más delicada flor. Todas las doncellas, la más delicada flor. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Impostora! ¡Es un fraude! ¡Ha deshonrado mi casa! ¡El mejor establecimiento de Bath! ¡Una pocilga dirigida por un cerdo! ¿Y usted qué es? ¡Una dama! Eso es, querida. Echa las cartas. Pídeles que te busquen el dinero para el casero. Porque o pagas hoy o te vas de aquí. Le pagaré mañana. ¿Piensas que te creerá? Ya se habrá enterado de lo que le ocurrió anoche a la gran cantante. Espero un giro en cualquier momento. Le he escrito a mi hermano que es rico. Oh. Un baronet. A tu hermano. Yo decía que eran mis primos. Tuve un duque y también un conde. No lo creerías, ¿verdad, al verme ahora? Pues fui bailarina. Tenía mi propia mansión, mis joyas, mis carruajes. Ahora lo único que tengo es mi fregona y mi cepillo para barrer. Para mí no habrá fregona ni cepillo, vieja bruja. No está en las cartas. El rey de corazones, Rodon, ve que cerca estamos el uno del otro. El rey de picas está entre los dos. El rey de picas es el que nos separa siempre. Se puede olvidar bebiendo bastante brandy. Supersticiones. No soy la reina de corazones y Rodon no es el rey. ¿Cómo está? Las cartas no me lo devolverán. ¿Y por qué estás ahí sentada deseándolo y suspirando? Porque sueño y no quiero soñar. No quiero verlo en un naufragio enfermo, muriéndose de fiebre. Velas de picas. ¿Cree que está muerto? Oh, las cartas nunca mienten. Oh, ¡qué demonios! Tal vez no seamos bien recibidos aquí. ¿Señora Crowley? ¡Becky! ¡Adelante! ¡Becky! ¿Cuánto me ha costado encontrarte? ¿Qué te pasó después de la función de anoche? ¿Te fuiste volando en un globo? Becky, no debes bajar la cabeza. Me da vergüenza recibiros aquí con este aspecto. Oh. Joseph, mi gentil amigo.
Ah, oh, sí, está mejor. Pensé que ibas a echarme. Me atizaste con el cepillo y a mi estómago no le gustó. Amy, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué has venido? Nadie podría impedirlo. Cuando llegó Joseph a casa y dijo que te había visto... Le dije, Amy, acabo de ver a Becky haciendo cabriolas. Y me dijo, no es cierto. Y yo le dije, la he visto, caramba. Pasamos horas discutiendo, pero entonces llegó Dobbin con una piña. ¿Está contigo? ¿Te has casado con él? No, solo me acompaña. Lleva años haciéndolo. Me refiero a lo de acompañar a Amy. En este momento está en la taberna acompañando a una jarra de cerveza. No quiso subir. Ese hombre no olvida. Oh, Becky. Debemos olvidar el pasado. No, Amy está tan desordenada. He estado demasiado enferma, demasiado abatida para ordenar las cosas. No importa, querida. ¿Recuerdas que solíamos sentarnos en la cama para charlar? Siéntate a mi lado. Oh, Amelia. Oh. Becky, todavía tengo tu cama. Está en mi casa. Oh. ¿Te gustaría tenerla en propiedad? Te la ofrezco de corazón, con todo mi afecto. Oh, Amelia. No te puedes quedar aquí. Ven a vivir conmigo. Oh, esto es un sueño. Un sueño, ¿eh? Pues no lo es. Déjanos un rato a solas. Ve a la taberna con Dobbin. Tenemos mucho que decirnos y sin oídos extraños cerca. ¿Mis oídos son extraños? Son los mismos que tengo desde hace 40 años. ¿Hablabas en serio? ¿Sabes lo que vas a hacer por mí? Vas a salvarme de mí mismo, de esto, de Pete, de su falsa caridad y sus pegajosas manos. Le escribí una carta pidiéndole dinero. Ya no necesitas a Pete. No puedo irme contigo. Vuelvo a ser feliz por primera vez en muchos años. Puedo respirar. Tú has hecho esto por mí. Tú, Amy, tú. Oh, siempre has sido como una hermana para mí. Siempre. Adelante. Después de todo, ¿se ha decidido a subir? Amelia, Joseph me ha dicho que le has pedido a la señora Crowley que... Oh, sabía que era demasiado bueno para que durase. Que vaya a vivir contigo. Te ha dicho la verdad. Becky es la mejor amiga que tengo. No siempre fue una amiga para ti. No quiero recordar aquello. Es que no existe para ti el perdón. Oh, perdónala si quieres. Dale dinero, pero no la lleves contigo. Me necesita. Es dura, es egoísta. Se aprovechará de ti. Como amigo tuyo, no puedo permitírtelo. Prométeme que no lo harás. Has contado con mi devoción toda la vida. Este es el único favor que te he pedido. Si me lo niegas, será el fin de nuestra amistad. Debo hacerlo, William. Entonces, adiós para siempre. William. Oh. Oh. Estás enamorada de él. No puedes vivir sin él. Perderlo te partiría el corazón. Amy, no iré a vivir contigo. No puedo permitir que hagas esto. Te devolveré a Dobbin a pesar de lo que me odia. Becky, no te des por vencida. No permitas que te lo quite yo ni ninguna otra persona. Lucha por él, reténlo. No sucede a menudo. Pero tú no... No te preocupes por mí. Me las arreglaré. Baja, te estará esperando. Cógele la mano. Pídele que se case contigo. No puedo. Nunca me casaré con él. ¿Por qué no habías de hacerlo? Por George. Debo ser fiel a su recuerdo, Becky, a su amor. ¿Su amor? Oh, tonta, ingenua. Nunca te amó realmente. ¿Me amó? Te lo demostraré. A pesar de lo que me digas, creo que me amó. Nunca te fue fiel. Me hizo la corte cuando estabais recién casados. Tu esposo del cielo. Aquí está. ¿Tú conoces su letra? Me escribió esto, me la envió a Bruselas delante de tus confiadas narices. Ya lo sabes, ahora eres libre para olvidar el pasado. Vete con el hombre que de verdad te ama, ve y cásate con William, ¡vamos! Amy, ¿qué ha pasado? ¿Tú y Dobbin habéis discutido? Joseph, estás borracho. ¿Borracho? ¿Yo borracho? Es una injusticia. ¿No soy su único hermano? Y similarmente, ¿no es ella mi única hermana? Y similarmente, ¿a dónde se ha ido corriendo? Dobbin va a casarse con él. Ah. Ah, me parece algo muy hermoso. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué has perdido tú? Perdido, se me sale el corazón del pecho al saber que mi hermana del alma se casa. ¿Por qué lloras? Serán felices, pero no se han llevado toda la felicidad del mundo. Yo creo que sí. ¿Te gustaría sentarte y ser tan feliz como ellos? Sí. ¿Te gusta el brandy, Joseph?
¿Qué tal? ¿Se mezclará con la cerveza que llevo dentro? Perfectamente. Es coñac del bueno. Y con unas galletas y queso podemos preparar un pequeño picnic. ¿Te importa compartir el plato conmigo? No, todo lo contrario. Incluso compartiré la botella. Y aunque no lo creas, no me importa admitir que es encantador. Es encantador. Y tú también eres encantadora. Bebe con gusto, bebe. Hace un millón de años que no bebemos juntos. O nos sentamos juntos, devolviendo sonrisa por sonrisa, mirada por mirada. Sentimiento por sentimiento. Por dos personas felices, por el recuerdo del pasado. Y la alegría del presente, cuando dos personas vuelven a encontrarse y armonizan. Eso es, armonizan. Eso es lo primordial, Becky. Imagínate nuestra pequeña casita, con árboles y un cielo estrellado. Oh, sí, estrellado. Y el murmullo de arroyos iluminados por la luna y el perfume de las flores. ¿No te causa agrado, alegre amigo? Tú sí que eres alegre, Becky. Alegre y graciosa. Acércate más, Becky. Me das miedo, Joseph. Eres tan intenso. Intenso, pero honorable, Becky. Dime, ¿estás viuda? Sí o no, porque tienes que convertirte pronto en mi viuda, Becky. Después hablaremos de eso. Ayúdame a hacer las maletas, estoy harta de esto. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿A dónde? A Mayfair, a la India, a cualquier sitio lejos de todo esto. Pero no podemos, Becky, no tengo dinero. ¿No tienes dinero? ¿Eres pobre? ¿Quién osa acusar a Joseph Waterloo Shelley de pobreza? No, es que no tengo efectivo. Tendremos que esperar aquí una semana hasta que llegue mi paga mensual. Pero no puedo esperar, el casero me enviará a la cárcel. Hablando del rey de Roma, ¿quién es? Soy yo, Rebeca, y Jane. Están aquí. Mis cuñados han venido. ¿Qué voy a hacer? Déjame echarlos. Espera, tal vez sean una bendición del cielo. Rebeca. ¡Hermano! El dinero que necesitamos se lo quitaré a Pete. Oh, querida Jane, me parece increíble que sea usted. Un momento, tengo que ponerme presentable. Sal por ahí, sal por la ventana. Si te encuentran aquí, no me darán el dinero. Vamos, sal. No puedo, el queso se me ha subido a la cabeza. Ya voy, ya casi estoy lista. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh, qué dicha! ¡Qué felicidad! ¡Jane! ¡Mi Jane! ¡Oh, mi bondadoso hermano! ¡Volver a verle! ¡Volver a poner mi mano en la suya después de tanto tiempo! Recibimos tu carta, Rebeca. Tu desgracia conmovió nuestros corazones. ¡Mis oraciones han sido oídas! Sí, hemos venido a rescatarla. A llevarte al seno de nuestra familia, a la tranquilidad de Queen's Crowley. ¿Queen's Crowley? Estoy impresionada. Pero antes de hacerlo, querida, tiene que redimir su alma. Rebeca, ¿no la haría feliz venir a la iglesia con nosotros antes de hablar de otras cosas? Oh, será un placer. Tan pronto le haya pagado al casero. No me dejará salir de la casa hasta que le haya pagado el dinero que le debo. ¿No es más urgente redimir su alma? Sí, pero también lo del casero es urgente. Espero que no sea una gran cantidad. Oh, no. 200 libras. Consiga que se lo deje en 35. ¿150? 50, entonces. Que sean 100, hermano, y así podremos ir a escuchar los sermones. Oh, gracias. ¿Qué ha sido eso? ¿No estás sola? Sola, siempre estoy sola. Debe haber sido un ratón. Y ahora, querida, coja su sombrero y venga a recuperar la paz. Sí, a recuperar la paz. Recuperar. ¿Dónde estoy? Dios mío, está enferma. Es el corazón. La emoción de volver a veros. Agua. No. Tal vez será mejor que me quede a descansar un rato. Sí, descanse. Y yo me quedaré con usted para cuidarla en todo lo que necesite. No lo haga. No me perdonaría que se perdiese la misa. Debe ir, querida. Me recuperaré. Por favor, váyanse y vuelvan después a recogerme. Rebeca está sobreexcitada. Pronto se recuperará. Le hemos traído este libro sobre la moralidad. Cuando esté repuesta, léalo. El título es Las recompensas de la virtud. Oh. Hasta luego, entonces, pobre niña. Y que descanse mucho.
que debo 12 al casero. No te quedes ahí parpadeando. Tenemos que salir de aquí. No parpadeo, es el amor. El baúl está antes que el amor. Mete ahí esas cartas y ciérralo con llave. Nos vamos. India, príncipes ricos, impuestos que cobrar. Mariposas y elefantes. Oh, allí redimiré mi alma. Oh, el libro, el libro. ¡Pete, hermano! ¿Sí, Rebeca? Mi más profundo agradecimiento, hermano. Pero la virtud tiene su propia recompensa.